Y en el popurrí de hoy, visitamos a la comparsa Los Casanova. Entrevistamos al pionero y enfrentamos a Antonio Arenas Capea con Felipe González Cordero. El popurrí, solo en puntahombría.tv, la televisión online de Punta Umbría. Pues mira, ¿quiénes sois vosotros? Somos este año comparsa y chirigota, la comparsa Los Casanova, la mojarra de chirigota. Pues porque nos gusta la caña y con dos es más fácil escribir más. El chiquinino y el más viejo, Pacheco. Seguimos con Cristian, que es su primer año, pero vamos, parece que tiene ganas el Zulén. Es Rafa, uno de los hermanos colorados. El siguiente es Juli. Este es el chapista. Este es el que pinta todos los bastones. El chavalillo que no tiene nervios. El Pipi. Seguimos con Ale, conocido por Zurdo. Don Mario, con muchos años de carnavales también. El siguiente es Segunda. Este es el más seriote. Habla bien poco. Sirena que quiero, y en tu agua me desquicio, porque me llaman mojarra. El señor Cangrejo. En la fila de Segunda también bastante conocido. Él llevaba una comparsa con Enrique Horta y decidió unirse a nosotros, y aquí está, aguantando los tambos. Seguimos con Fran, otro chirigotero también, Enrique, y un buen tío, hombre. Llegamos a Alfatía. Para este hombre es carnaval los 890 días del año. Tarde, noche y mañana. Campoy, Emilio, también se lo quitamos a la otra comparsa, a Enrique. Cirvino, también nuevo este año, como repescado. Juanito es pesólogo. Un buen tío, hombre, este lo conozco yo desde que era así. Bueno, nada más que quedo yo, que soy el que les pega caña aquí al personal y es al que me tienen que aguantar, vamos. Nosotros a lo de qué bonito es esto nos dedicamos bien poco. Pero nos gusta más la crítica, un poquito constructiva, pero vamos. Yo realmente no soy el letrista, ¿no? El letrista es Juan, pero vamos. Más que nada se inspira con, digamos, críticas, temas de la crisis. Aquí hay muy, muy buen carnaval, quizás de lo mejorcito de la provincia, por lo que yo, a mi entender, veo. Vamos, nosotros, la agrupación lleva poco tiempo, pero vamos, hay mucha gente que lleva muchos años aquí en esto del carnaval. El éxito es que, digamos, somos una comparsa de amigos y cantamos lo que nos gusta. Ya después los premios, pues es cosa aparte, ¿no? El año pasado conseguimos meternos en la final de Huerva, la única agrupación de Punta Umbría, pero después llega a tu tierra y no llega ni a la final, pues la verdad que no sabe uno qué pensar. Hombre, nosotros el año pasado hubo ciertos temas, ¿no?, que fueron muy duros para la agrupación, y gracias a Dios pues ya están bien, ¿no? Pero vamos, que un jurado te llegue a excusarse de que la agrupación no tiene ánimo o no se encuentra lo alegre que debe estar encima de un escenario, pues me parece muy fuerte, porque esto es un concurso de cante y aquí de lo que se trata es de afinación e interpretación. El ánimo de un grupo con respecto a lo que el grupo y las consecuencias tuvo aquel año, pues bastante hizo que salió a cantar y se subió arriba del escenario. Fuera parte de ahí, pues ya cada uno que decida lo que quiera decidir. Ahora, el grupo Afinación e Interpretación, que es de lo que se trata un concurso, creo que estuvo donde tuvo que estar. A partir de ahí, que ya cada jurado vea lo que quiera. Sí, llevamos 5 y nos ha pasado 2, o sea que es una buena media. Bueno, pero vamos. Lo importante es pasarlo bien, ¿no? Sí, hombre, pasarlo bien y cantar lo que nos gusta. Si no nos hicieran esto, ¿a qué le escribimos? Yo tengo. ¡Uy! Toma, ahí, pasa. Yo tengo yo mi carón, niño. Y no, venga. Y alegría, ocho. Alegría, ocho. ¡Alegría, ocho! We'll be right back.
González Cordero y el cuarteto que pedazo de postura. Yo me llamo Antonio Arenas Clavijo. La peña no tenemos peña. Ah, el cuarteto. ¿Cuál es el espíritu del carnaval? Pues principalmente pasárselo bien y disfrutar y compañerismo. Y cuatro meses más que lo que es el carnaval. Lo primero es divertirme. Y después ya a lo que venga. ¿De qué no saldrías nunca? Creo que ninguno. Todo se le saca la parte buena. Pues de mariquita. Este año lo he intentado y lo he tenido que dejar. ¿Qué no está permitido en el carnaval? Estos enfados y el mal ambiente que se crea entre grupos y algunas cosas que las quitaría del carnaval, la verdad. Pues no tengo ni idea ahora. ¿El autor del Carnaval de la Luz qué más te gusta? En tema de letra, Enrique Horta, de los que más me gusta. Para mí, que tenía que decir algo, el Paco. Y no es porque este es mío. ¿Y el que tiene más proyección? La comparsa de Sushi, eso yo creo que apunta muy alto. Uno de los buenos aquí, Punta Umbría. Lo que pasa es que siempre se echa para atrás, pero para mí es Paco Pajarito. ¿Cuál es la situación más comprometida en la que te has visto en el escenario? La verdad que cuando salimos con el cuarteto la primera vez, la verdad que creía que íbamos a fallar de años y gustó mucho. Hace dos años que me quedé en blanco y dije, ahora lo tuviera aquí, en ese momento. ¿Comparsa, chirigota o cuarteto? Me gustaba chirigota, pero desde que probé el cuarteto me quedo con el cuarteto, la verdad. Yo me quedo con el cuarteto. Yo si dejara de salir del cuarteto no estaría en ningún lado. ¿Qué quitarías del carnaval? El mal ambiente y el mal rollo. Por los premios, para que no hubiera tantas peleas. ¿Eres fan de...? Te digo la verdad, no tengo ningún fan en el mundo del carnaval. Para mí, el número uno para mí es Paco Pajarito. ¿Cuál es tu instrumento preferido? La guitarra. Para mí es el bombo, que es más pesado que hay. ¿Alguna idea para el carnaval de calle? Pues animar a todo el pueblo y a que eso es pasárselo bien y salir todo el mundo a la calle y disfrazarse todo el mundo, que donde vaya está todo el pueblo en la calle y disfrazado, que es lo bonito. Aquí pues muy difícil porque la gente aquí no está parada por eso. ¿Cuál es tu mejor momento dentro del carnaval? A mí el día que más disfruto, la verdad, que es el día de las piñatas, que recorremos todo el pueblo todos juntos y demás. Lo mejor es los ensayos. Como están los ensayos, no hay otra cosa, ni teatro ni nada. ¿Prefieres ganar premios o ser el preferido del público? El público es lo que de verdad se demuestra más que un premio. Hombre, yo sé. Es favorito del público. ¿Te pones nervioso antes de salir al escenario? Bastante, más con el cuarteto. No. ¿No? No. ¿Tienes alguna manía? Ninguna, refar, claro, mucho. ¿No tienes manía? Nada, no tengo nada. Hola, Antonio. Hola, buenas noches. Soy Antonio Macías, uno de los pioneros del carnaval de Punta Umbría. Esta locura pues salió de unos cuantos amigos que nos gustaba el carnaval. Nosotros mayormente salimos al principio con cosas de Cádiz y cosas de Isla Cristina también. Joaquín Alves era compositor de la comparsa del puerto. Y el no, pues cantaba en la comparsa y el hermano Fernando y montones de carnavaleros que trabajaban en la pescadería en el puerto. Pues es que yo conocí cuando se llamaban fiestas típicas gaditanas, en el año 65. Aquello es que el puerto, Cádiz, todo lo que es la provincia de Cádiz, esa gente vive por el carnaval. Bueno, porque éramos tan amantes del carnaval de Cádiz y eso, y teníamos tantas amistades, lo mismo en el puerto Santa María, que en Cádiz estaban siempre dándonos caña. Coño, si os gusta tanto el carnaval, porque nos sacáis una comparsa, una chirigota, pues entonces se nos ocurrió de salir de una comparsa del puerto, le pusimos los pitilosos y nos vestimos de payaso y punto. Me recuerda una cosa maravillosa, porque fue el primer año que salimos en punta y para mí fue una anécdota maravillosa. Me trae todos los recuerdos, porque yo no creí que había tantos carteles de carnaval. Tantos años ha pasado. El segundo año de los descubridores, pues yo venía de la mar con los papeles estudiados, con mis canciones, y decía, vámonos a Isla Cristina, vamos allá en el carnaval en la Isla Cristina. Y la historia del carnaval mío pues fue eso, de salir al principio, tener un parón grandísimo ahí, con tanto como me gustaba. Los amigos dicen, Antonio, pues vente, vamos a sacar los antiguos pitirolos, este tema, el otro, y en fin, ya empezamos a salir. Hace dos años, con este son tres carnavales, hace dos años cuando la Cucañá, que yo fui, un espectáculo impresionante en ese teatro que tenemos aquí en Punta Umbría, y mi primo Jeremías, él es el Pacurre, el Lavadora, en fin,
sí, me coroné. Habíamos a lo menos 6 de los antiguos pitirolos. De este último, pues maravilloso, porque como somos ya personas que somos un poco mayores, pues nosotros hacemos el carnaval a nuestro gusto, para divertirnos, vamos al teatro, cantamos, nos divertimos y en la cabalgata, pues lo pasamos de puta madre. Antes se disfrutaba también porque no había la rivalidad que había como hay. Si antes había dos comparsas, era entre las dos la rivalidad. Ahora hay a lo mejor 5 comparsas y entonces la rivalidad es más. El que le gusta no le importa estar resfriado para ir a ensayar. Y como me gusta el carnaval, a mí no me importa estar 2 horas ensayando. Si al final voy a disfrutar 7 u 8 días de carnaval o 10. Hoy el carnaval que tiene Punto Umbría es un carnaval maravilloso. Es unas comparsas que han ido a Cádiz a cantar. Y tiene muy buen carnaval. Crear teatro, va al teatro, canta bien o mal, o mejor o peor, pero lo hace en el teatro. Y al teatro hay que ir a cantar bien. Y nosotros en la calle disfrutamos más estando en el teatro. Hay que salir a la calle, que la gente te vea con el disfraz, con eso. Nosotros fuimos los pioneros que en la Verdigonada íbamos disfrazados, cada uno de un traje. El carnaval se hace para disfrutar. Los que van al carnaval, los que van a verlo, y eso es lo que es el carnaval. Ojalá el año que viene pues esté yo con mis amigos en otra agrupación, que nos echemos para adelante y decir, este año vamos a salir otra vez con otra chirigota, inventando un tema de aquí de Punto Umbría, porque nos gusta mucho lo de Punto Umbría, y sacar otro tema, como la canoa o como la cucaña, tema de aquí de Punto Umbría, que nos encanta. O que sea de la casa de los ingleses, o que sea de la punta de la canaleta o del espigón, pero que salgamos para el año que viene. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. De mi fantasía.